como un servicio dispuesto a responder las necesidades de los adultos mayores y en especial de habitantes de sectores rurales. Así fue presentado el nuevo centro de llamados dependiente del área de salud de la Corporación Municipal de ANCUD. El call center es el resultante de un requerimiento de la comunidad y busca optimizar, entre otras prestaciones, el adecuado uso de las horas médicas y de profesionales, toda vez las pérdidas de estas atenciones que se estaban desechando en especial por falta de información. Para recibir información sobre el COVID-19, lugares de toma de muestra para PCR, orientaciones preventivas u otras consultas, Marque 1. si desea solicitar el control 1. de salud de un adulto mayor y del sector rural. Marque 2. Va a permitir tanto a las personas del sector rural como también a nuestros adultos mayores poder tener un número en el cual ellos solicitar o consultar por las horas de prestaciones de servicio que tengan ya sea en un eh, CEFAM o por qué no decirlo también a través de eh, sus SECOF. Este es un, un servicio que nosotros queremos prestar a la comunidad para evitar el, la pérdida de horas. En un estudio que hemos realizado eh, nos hemos encontrado lamentablemente de que alrededor del 30% de las personas que solicitan horas, ya sea a médicos, a odontólogos, o amatrona se pierde por la falta de, de información. Es por eso que nosotros decidimos decidimos llevar adelante este call center. El servicio funcionará con cinco operadores debidamente capacitados para atender los requerimientos de la población objetivo, disponiéndose a su vez un presupuesto anual que bordea los 40 millones de pesos para su operatoria. En la práctica, cada usuario o familiar que haga uso del servicio deberá tener a mano, al momento de llamar, el número de la cédula de identidad de la o el usuario que requiere información o bien orientación. El, el acceso es muy sencillo, solamente tienen que marcar un solo número de teléfono que es el 5644-235-1710. Y entonces, al marcar a este teléfono, Va a, a sonar una, una contestadora automática y automáticamente ahí va a haber tres opciones. La primera es para recibir información en general sobre el COVID-19. La segunda es para agendar eh, horas de control para los adultos mayores y del sector rural. Y la tercera, hacer directamente solicitudes. A, al departamento de salud. Por ejemplo, eh, no sé, yo tengo algún vecino o alguna persona que tal vez creo que necesita alguna ayuda en específico y no sé cómo ayudarle, es, ese es el número donde se podrán contactar con nosotros y nosotros activar toda la red de apoyo junto con la municipalidad para establecer alguna, algún plan de trabajo que nos permita pues, eh, resolverle a la comunidad ciertas situaciones. Y al, al, al mismo tiempo, también vamos a poder eh, generar otro tipo de, de atenciones como hacer la confirmación de, de las horas donde eh, se estaba perdiendo, como, como el alcalde bien lo mencionaba, alrededor del 30% de las horas que se perdían estaban con, concentradas en horas médicas de matrona y odontólogo. Y es importante rescatar estas horas para ponerlas a disposición de, de, la, de nuestros usuarios. Y de, de esa misma manera también se van a hacer algunas campañas de atención y que directamente desde acá... Desde el call center se les, se les comuni nos comunicaremos con estas personas y estos grupos objetivos pues para eh, agendarles alguna hora de, estos, de, estas, de estas campañas, como por ejemplo controles con, con de lactancia materna, hacerse el PAP, eh, la mamografía y algunos otros exámenes que, que por lo regular se manejan en campañas. Cada usuario podrá igualmente acceder a una encuesta de satisfacción tras cada llamado, con lo cual se busca acreditar no solo el buen trato, también la diligencia, aumento de responder a los requerimientos que sean planteados y que conforme el nivel de solicitudes no descarta ampliar el número de las prestaciones, igualmente la disponibilidad de operadores.